Saludos amigos, bienvenidos a su canal Cocinando en Casa con Ferro. Estamos en la sección esta de utensilios de cocina, enseñándoles mis utensilios como los uso. En este caso hoy le toca al procesador de alimentos. Este grandioso aparato increíblemente te muele carne, las verduras, todo te lo hace, te hace papilla. Es como una batidora, pero también te pica la cebolla, te pica el ajo, te lo hace. Y hay personas que no les gusta sentir los trozos de cebolla en el alimento, y eso te lo diluye sin perder su sustancia. Le vamos a hacer una pequeña demostración con una cebolla morada. En este caso vamos a picar la cebolla en 4 partes, 8 partes, para que no esté tan grande. Y enseguida les enseño cómo es el proceso ese, no se lo pierdan. Bueno, ya después de haber picado la cebolla en unos trocitos, vamos a poner la cuchilla y echar los trocitos de cebolla adentro. Le ponemos la tapa y, como verán, tiene 3 velocidades. Casi siempre uso la primera para que no se me triture mucho la cebolla. Esto es un equipo increíblemente buenísimo. Bueno, como verán, ya está todo montado. Vamos a darle a la primera. Bien rapidito. Mire qué bien queda la cebollita picadita. Si le doy más, se hace un puré, y así como la quiero. Miren qué bien queda con este corte, que es el número 1. Queda perfectamente bien triturado. Bueno, el procesador de alimentos es un batazo. Funciona súper bien. La cebollita me la ha picado sabrosa. Ya tengo ganas de hacer un sofrito bueno con todas las especies, con pimiento, con cebolla, con ajo. Próximamente, ustedes van a ver. Bueno, muchas gracias por seguir en su canal Cocinando en Casa con Ferro. Seguimos con esta sección de utensilios de cocina. Ojalá que haya sido de su agrado. Muchas gracias y Dios nos los bendiga. Hasta la próxima. Bye. Thank you.